Muchas gracias a todos y a todas, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, al Intendente Gustavo Pulti. Bueno, muchas gracias. Y por supuesto a mis queridos colegas, compañeros y compañeras de gabinete, presidente de la Cámara de Diputados, también aguado de Pedro como diputado nacional, intendentes, empresarios, trabajadores y a todos los que hoy nos acompañan en la inauguración de esta tercera. Exposición de carácter industrial aquí en Mar del Plata. No teman, ¿eh? no voy a hablar demasiado. Voy a tratar de, de extenderme lo menos posible por el calor. Pero sí quisiera, en primer lugar, manifestar nuestras cálidas y afectuosas salutaciones de la presidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y. En su nombre y representación junto al equipo de gobierno que nos acompaña, declaramos oficialmente inaugurada esta tercera exposición industrial. Y eso para nosotros constituye un motivo de orgullo. Como ustedes saben, nuestra presidenta tiene una pequeña lesión que le impide estar aquí, pero nos ha transmitido... También que felicitemos al pueblo argentino por estar disfrutando de este verano y por haber batido el récord aquí en Mar del Plata con 1.362.000 turistas, que es el mejor registro histórico desde el año 1993. Y a su vez, eso tiene mucho que ver con... Decisiones de orden político y obviamente de un proyecto político que siempre es el que finalmente toma las decisiones a favor o en contra de los intereses del pueblo argentino. Nosotros sabemos por nuestra ideología y nuestra doctrina desde el justicialismo que nuestros dos grandes objetivos son lograr la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo. Y la felicidad de nuestro pueblo sabemos que se logra con trabajo, con educación, con inclusión, con equidad. Pero también sabemos que nuestras banderas históricas de soberanía política, independencia económica y justicia social son interdependientes. Y esto tiene que ver con la gran contradicción que existe en el mundo de hoy entre democracia versus corporaciones. O administran los poderes corporativos encubiertos o es precisamente la voluntad del pueblo a través de sus líderes políticos, los que son capaces de administrar el Estado en virtud del interés general y el bien común. Esa es la gran contradicción. Y sabemos que esa contradicción tiene que ver con esta interrelación. No es posible tener soberanía política si no tenemos independencia económica. No es posible lograr la justicia social sin independencia económica. Y en ese contexto es necesario observar que allá por el 25 de mayo del año 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la responsabilidad de conducir los destinos de un país que había vivido la peor y más devastadora crisis de su historia, tenía que cumplir una obligación irrenunciable, que era reducir la desocupación estrambótica del 25%. Lograr tener un país vivible implicaba reducir la pobreza del 54% o tener una indigencia en los niveles del 27% con una República Argentina asfixiada por una deuda pública que era equivalente a más del 160% del Producto Interno Bruto. Eso es importante remarcar y recalcar por una razón muy sencilla. No se puede construir un proyecto político sin memoria. Y la memoria es parte del pasado. Siempre se recuerda que la historia es la política del pasado y la política es la construcción de la historia del presente. Por eso es muy importante remarcar que todo proyecto político tiene pasado, presente y futuro. Tiene pasado, tiene historia. Tiene presente en la construcción de ese proyecto sobre la base del consenso popular. Y tiene futuro si es capaz de aglutinar las voluntades ciudadanas para transformar efectivamente esa visión estratégica del país. Por eso quería simplemente transmitirles esta idea. La República Argentina vivió a través de su historia múltiples contradicciones, pero siempre en dos ejes perfectamente articulados. Ejes que representaban la voluntad popular o ejes que representaban efectivamente los intereses contrarios a la voluntad de nuestro pueblo. Pero sobre todo, la historia argentina demuestra muchas veces que se impulsaron falsas contradicciones y debates precisamente para... Dispersar la capacidad de construir un destino común, un proyecto político nacional y popular que nos englobe a todos. Y esto, esto claramente lo pudimos tener en la industria. En la industria, las contradicciones fueron mercado interno versus exportaciones. En la industria, la, en la industria fue claramente campo versus industria, mercado interno versus exportaciones capital versus interior. Y la verdad es que nosotros necesitamos un desarrollo y una matriz productiva y un desarrollo industrial que incluya la integración del campo con la industria para generación de valor agregado de origen industrial, para industrializar la ruralidad. Necesitamos desarrollar la industrialización para abastecer la demanda del mercado interno, pero también para abastecer la demanda externa con más exportaciones, porque eso genera un influjo de divisas, hace sustentable el modelo macroeconómico y genera crecimiento y distribución del ingreso más equitativa, si existe un Estado que obviamente distribuya y asigne políticas públicas. Y en ese contexto también es importante remarcar que necesitamos la construcción de este país federal que se está construyendo, porque eso implica que la industria no esté solamente en Buenos Aires, que podamos tener industrias en el Chaco, en Formosa, en San Juan, en Mendoza, en Santa Cruz, en San Luis en todos los rincones de nuestra extensa geografía, porque tenemos una matriz productiva, gracias a Dios, amplia y diversificada. Por eso, cuando Néstor Kirchner, allá por el 25 de mayo del 2003, se encontró con ese país, enarboló claramente una estrategia. Y esa estrategia implicó recuperar el rol del Estado. Un Estado presente, dinámico, con capacidad de intervención regulatoria para el desarrollo productivo, económico y social. Y eso permitió inclusión social, equidad distributiva y reconstruir la matriz productiva de nuestro país. Y esto ha significado efectos concretos y resultados muy contundentes. ¿Saben cuántos argentinos hoy están incluidos socialmente? 15 millones de argentinos. ¿Saben lo que se ha logrado en términos de equidad distributiva? Que el país sea uno de los países que ha, ha cumplido los objetivos del milenio en términos de eliminar o prácticamente erradicar la pobreza extrema y el hambre, que ha propiciado efectivamente una reducción drástica de la pobreza, que ha generado ser el, número, el país número 39 en 193 países en el índice de desarrollo humano del Sistema de Naciones Unidas, y que ha logrado mejorar sustancialmente la distribución del ingreso medido por el coeficiente de Gini, y que ha logrado efectivamente reconstruir una matriz productiva e industrial con el 97% de crecimiento del Producto Interno Bruto Industrial en toda la República Argentina, pasando de 80 parques industriales a más de 300, y esto obviamente configura un nuevo panorama y una nueva visión estratégica en términos de valor agregado, de participación en el Producto Interno Bruto y de incremento de las manufacturas de origen agropecuario industrial que logran prácticamente el 67% del total de nuestras exportaciones. Pero nada de esto se pudo hacer sin decisión política. Y no hay decisión política fuera de un contexto que tiene que ver con un proyecto político, liderazgo, base territorial y voluntad para transformar. Y en este sentido quiero transmitirles lo siguiente. ¿Saben por qué hoy pueden existir 15 millones de argentinos incluidos socialmente? Porque fuimos capaces, o no nosotros, digamos, sino la presidenta de la nación, de recuperar la administración de los fondos de pensión. Y quiero transmitir acá algunos indicadores. ¿Saben cuánta plata se llevaban de comisiones las AFJP? 1.200 millones de dólares por año. ¿Saben cuántos millones nos ahorramos en este tiempo? Casi 40 mil millones de pesos, desde el año 2009 hasta la fecha, en comisiones que iban a engrosar el bolsillo de los banqueros. Y no a los jubilados de nuestro pueblo. Teníamos el 60% de jubilados y el 40% estaba fuera. Hoy, con la moratoria previsional y la inclusión de 500.000 nuevos jubilados, tendremos la cobertura universal del 100% de los jubilados. Único caso en la historia argentina y en el mundo. O también lo que ha significado la asignación universal por hijo en términos de 3,5 millones de niños, adolescentes y jóvenes que no pueden percibir este derecho de carácter social si no están escolarizados, si no acceden a las 19 vacunas obligatorias que hace de la República Argentina el país reconocido por la Organización Mundial de la Salud en este sentido. Y esto tiene que ver con una cuestión esencial. Se decía que el Estado es mal administrador. ¿Saben cuánto administraban las AFJP? 80 mil millones de pesos en el año 2009. ¿Saben cuánto está llegando el Estado? A cerca de 500 mil millones de pesos. El Estado sabe invertir. El Estado sabe asignar recursos. El Estado permite, a través de estos mecanismos, desde la participación accionaria en sectores estratégicos para el desarrollo autónomo del país, hasta efectivamente el mecanismo de financiamiento que permita expandir el crédito. También se han tomado otras decisiones, como por ejemplo una decisión estratégica como la, la movilidad jubilatoria, los mecanismos que ha permitido definitivamente expandir la demanda agregada. ¿Saben lo que significa expandir la demanda agregada? Es potenciar el consumo, aumentar la inversión pública, generar las condiciones de la inversión privada. Ahora, ¿saben por qué aumenta el consumo en la República Argentina? Porque hay más trabajo y porque hay más trabajadores. Porque se ha expandido 6,4 millones de trabajadores en la Argentina. Esto permite que cuando hay más inclusión, más equidad distributiva, más trabajo y más trabajadores, hay más poder adquisitivo. Y cuando hay más poder adquisitivo, la gente no solamente adquiere alimentos, sino también bienes durables y también, por supuesto, puede tomarse vacaciones. Y eso tiene que ver con una nueva dinámica de inclusión social, de empleo y de, de industrialización. Una. Exposición industrial no puede existir en Mar de Plata sin industrias. Y una industria que puede visualizar la producción de software hasta la producción de vinos, hasta la producción de industria metalmecánica. Y esto forma parte de una matriz productiva amplia y diversa, como es la República Argentina, octavo país de superficie en el mundo con casi 2,8 millones de kilómetros cuadrados, con aproximadamente... Una participación en el Producto Interno Bruto depende de cómo se mide. A mí me gusta medirlo por la paridad del poder adquisitivo, con el puesto número vigésimo primero en el mundo de 193 países y, a su vez, con cerca del trigésimo lugar en términos de población. Esa es la República Argentina, un país con una diversidad productiva extraordinaria en términos de participación en la producción de cobre, oro, plata, litio. También potasio, como también segunda y cuarta reserva estratégica mundial de gas y petróleo no convencional, como es capaz de generar 500.000 de empleos en la industria cultural o como es capaz también de alimentar a más de 400 millones de seres humanos en el planeta por nuestra capacidad productiva. Pero definitivamente lo que quiero transmitir es que, así como fue una decisión estratégica, la estatización de las FJP también fue una decisión estratégica, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Porque eso permite la expansión del crédito al sector privado, principalmente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Saben por qué? Porque hoy tenemos aproximadamente una proyección de casi 100 mil millones de pesos, con el 6,5% de la participación de la capacidad prestable, con una tasa de interés que es menor en términos de comportamiento de mercado para estimular la inversión. Entonces, uno observa eso, observa que el Banco Central tiene un rol dinámico para sostener la actividad productiva y el empleo, uno observa que la decisión estratégica de estatizar YPF ha sido precisamente para tener autonomía de carácter económico, porque si no dependíamos permanentemente de la presión corporativa de los grupos de intereses que no les interesa el desarrollo del país, sino tasas sedentarias o también son mascarones de proa de las corporaciones y de los intereses estratégicos del resto del país, de los países del mundo, para humillar a la Argentina. Lo que nosotros hemos observado en este tiempo es la recuperación de la dignidad, la recuperación de la soberanía. Soberanía financiera, económica, energética. Porque si no se recupera la soberanía y el ejercicio activo del rol del Estado, no somos capaces de recuperar la soberanía política. Porque si no, quien lidera y quien gobierna, en definitiva, no responde a los intereses del pueblo argentino, sino responde a intereses corporativos nacionales y transnacionales. Y entonces. Y entonces lo que ocurre, y entonces lo que ocurre es lo que ha ocurrido muchas veces, se llevan la plata desde afuera y finalmente nosotros nos quedamos con las penas y las lágrimas por no haber sabido defender con coraje lo que es necesario defender. Hoy tenemos un fallo adverso de la Organización Mundial del Comercio, pero es necesario que ustedes sepan que Argentina en los últimos 10 años ha sido uno de los 10 primeros países que ha incrementado y expandido el volumen total de importaciones. Ese fallo adverso también se inscribe en un mundo en donde existe guerra de monedas y ataques especulativos para destruir la soberanía de los países. No nos equivoquemos. No Escuchemos aquellos cantos de, tis, de sirenas que pretenden desvirtuar el camino elegido. Muchas veces le habrán dicho ustedes, este modelo emite moneda a mansalva, genera un déficit fiscal y la Argentina va a un, a un desastre. Pero la verdad es que cuando nosotros discutimos, discutimos con números. Decimos siempre, la base monetaria en la Argentina creció 20,6% en el año 2000. 14. Y le preguntamos si eso expande y genera inflación. Bueno, ¿por qué no la genera que en Estados Unidos que la triplicó o en Reino Unido de Gran Bretaña que la quintuplicó? Porque si la regla es universal, entonces es para todos. Y cuando dicen que el déficit fiscal es extraordinario en la Argentina porque es prácticamente el 7%, porque las rentas de propiedad no hay que computarlos de los fondos de garantía sustentable que antes se llevaban las FJP o que las utilidades del Banco Central no hay que computarlas, en realidad basta con leer la página 67 del manual de estadística del FMI. Y cuando le ponemos esa página y ese manual de estadística y se tienen que callar. Y lo mismo también decirles que decían que iba a ser una catástrofe y el resultado fiscal fue... El conjunto de provincias es prácticamente equilibrado. Del país, 46 mil millones de pesos, 117 mil déficit financiero. Pero es necesario decirles a todos ustedes que lo que ha conseguido la República Argentina en materia de deuda pública es lo que va a permitir la mayor autonomía hacia el futuro. ¿Saben por qué? Porque en el año 2003, la deuda externa, privada, en manos privadas, Alcanzaba al 75% del Producto Interno Bruto. Ahora, pagándole a Repsol, generándonos un activo estratégico para el desarrollo del país, llegamos a 11%. Y eso, ¿saben lo que significa? Que los vencimientos de deuda son decrecientes. El año próximo, cerca de 12.000 millones de dólares. El otro año, 6.000. El otro, 8.000. Y después, menos de 2.000 millones de dólares. O sea,. La República Argentina está en una transición en donde existe reducción creciente del déficit energético, reducción creciente de los flujos de servicio de deuda, expansión sustentable del saldo de balanza comercial y capacidad para capitalizar reservas. En un contexto en donde el mundo, obviamente, está en un escenario internacional extremadamente adverso. ¿O acaso no sabemos que este año, de los últimos ocho años, es el de menor tasa de crecimiento después del año 2009. El mundo va a crecer a 1,8%. América Latina, lo dijo Axel, 1%. La peor tasa de crecimiento en los últimos 12 años. Entonces, es necesario ver que las medidas que adopta la Argentina respecto a la Administración del Comercio, ¿saben para qué es? Para defender a las pequeñas y medianas empresas, para defender a los trabajadores, para defender a las industrias. Para defender al pueblo argentino. Por eso es necesario una administración del comercio. Porque cuando nosotros decimos que es necesario aumentar la sustitución de importaciones, ¿saben lo que le queremos decir al pueblo argentino? Es. ¿Ustedes creen que nosotros no podemos fabricar una jeringa? ¿Usted le parece que no podemos fabricar una jeringa? ¿Ustedes creen que con la inteligencia, la calidad de nuestros recursos humanos? la capacidad de acceso a la innovación tecnológica y productiva, no somos capaces de sustituir importaciones. ¿Y saben lo que significa sustituir importaciones? Significa que en vez de generar trabajo en el exterior, lo generamos en la Argentina para que vivan mejor nuestros trabajadores. Y eso, si somos capaces de sustituir importaciones y expandir las exportaciones, y si somos capaces de articular una logística integrada, entonces seremos, sin lugar a dudas, un país autónomo, financiera, fiscal y productivamente. ¿Y saben lo que significa ser un país autónomo? Decidir por cuenta propia, sin tutelaje exterior e interior. Y significa que las corporaciones económicas deben tener un Estado que sea capaz de regular. Y líderes políticos que tengan el coraje para regular, porque muchas veces las leyes están, los decretos están, pero no está la decisión política. Gracias a Dios, en la Argentina existen las leyes promovidas por este gobierno, existen los decretos reglamentarios y existe una líder indiscutible con coraje, valentía y convicción que se llama Cristina Fernández de Kirchner, que es capaz de tomar la decisión en defensa de los intereses del pueblo argentino. Eso. Eso. Eso implica tomar decisiones como se tomaron las decisiones de la ley 26.522 para garantizar pluralidad de medios. Porque no nos equivoquemos, en el mundo y en la Argentina los grupos mediáticos concentrados solamente son la expresión fiel de grupos económicos que solamente promueven intereses determinados. Y eso es importante remarcarlos, porque muchas veces esos grupos económicos no forman parte de una política explícita, sino tienen desde economistas que hablan por ellos, hasta periodistas que hablan con ellos, hasta medios que expresan los intereses de ellos, porque en definitiva no se someten a la voluntad popular. Por eso hay que tomar decisiones, se han tomado decisiones estratégicas y se han cumplido objetivos esenciales en la Argentina. Hoy la República Argentina tiene un nivel de importaciones y exportaciones que supera holgadamente el 25%, que su participación industrial es de entre el 17 al 20% del producto interno bruto, que la industria ha crecido 97% en los últimos 11 años en términos de participación sistemática y esto ha permitido sustituir importaciones, incrementar exportaciones y desarrollar empleos sustentables. De manera que simplemente quería transmitirles que esto no es casualidad, esto es causalidad, esto es tomar decisiones, esto es tener coraje y valentía y esto es construir un país no solamente en homenaje a la historia, sino desde el presente para beneficio de todos los argentinos. Por eso felicito a Mar del Plata, felicito a sus autoridades. Felicito a los industriales y empresarios y a los trabajadores porque hoy podemos conmemorar esta tercera edición de la Expo Industria porque hay industrias, porque hay industriales, porque hay trabajadores y porque hay un pueblo argentino que está absolutamente convencido que este rumbo es absolutamente irreversible. Muchas gracias. Con las palabras del señor jefe de gabinete de ministros de la Nación, contador Jorge Capitanich, damos por inaugurada oficialmente esta tercera edición de la Expo Industria y Producción Mar del Plata 2015.